Bueno, ¿cómo estáis? Estoy viendo que se está conectando bastante gente para ser un martes. Un martes a las 12 de. Casi a las 12. Bueno, la verdad es que. Es que hago un poco este directo pues para tocaros la canción en directo por primera vez, 10 minutos antes de que salga la versión. Digamos. Electrónica, pero tenía muchas ganas de tocaros la canción tal y como salió. Espero que disfrutéis mucho de este videoclip, ya que yo también lo he disfrutado mucho haciéndolo con Eduardo. Disfruté muchísimo grabando esta canción con Mosty y Rolo, que son los productores de la canción. Vinieron desde Colombia a Barcelona para grabarla y luego nos la llevamos ahí otra vez. Y nada, iré contestando algunas de las preguntas que me estáis haciendo por YouTube. Os he dejado el enlace del videoclip aquí abajo para que cuando yo termine este vídeo vayáis a ver el videoclip que ha dirigido Eduardo, que es genial. Y nada, voy a responder a un par de preguntas que he estado viendo por YouTube. Y una de ellas era muy interesante y decía, gastar mucho dinero en un vídeo o en otros temas puede ser como echar margaritas a los cerdos en estos momentos en los que la industria decide lo que escuchamos. Yo creo que nosotros decidimos lo que escuchamos y los creadores decidimos lo que queremos hacer, ¿no? Entonces uno debe esforzarse para encontrar un hueco en la industria. Yo creo que digamos, el tema de los compositores, nosotros no nos tenemos que esforzar para seguir componiendo y haciéndonos un hueco en el mundo de la música. Ir de victimista no sirve de nada. Lo que uno tiene que esforzarse es en hacer hacer buenas canciones, ¿no? Yo creo que independientemente de cómo vaya esta canción o de cómo vaya este disco o cómo pueda ir todo, yo creo que lo importante, y respondo a esta pregunta con eso, yo creo que lo importante es poder mirar atrás y estar orgulloso de la carrera que tienes y estar orgulloso de las canciones y del legado que dejas. Y yo creo que eso realmente es lo importante. Todo lo demás es menos importante. Intentar es más importante que conseguir. Y yo con esta canción he intentado hacer pues una canción para que la gente la disfrute. Y un videoclip para que la gente, pues, para intentar impresionar, sinceramente, a alguien con el talento que tiene Eduardo, ¿no? Porque realmente es su mundo y realmente lo quería introducir en mi mundo, en el mundo de la canción. Así que os voy a cantar un poco de Toro de Cristal. Igual la canto toda entera. Para todos vosotros y vosotras. Así que allá voy. No sabría decirte que fue mal. Y la verdad, decidí tu bomba nuclear, tu voz como cuando ibas a cantar, la, con los brazos en alto, la, con el premio en la mano. Sonrisa encapuchada, la, y el cuchillo en la espalda suena sobrenatural. Me convertí en un toro de cristal con cuernos y extrema fragilidad. Volví al ruedo, ahora tengo
con los brazos en alto, la 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 la, con el premio en la mano, la 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 la, sonrisa encapuchada, la 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 la, y el cuchillo en la espalda. Toréame, 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 la 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 la, con los brazos en alto, la 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 la, con el premio en la mano, la 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 la, sonrisa encapuchada, la 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 la, y el cuchillo en la espalda. Pues nada, amigos y amigas, espero que os haya gustado este acústico de Toro de Cristal. Así que os dejo que os dirijáis hacia el enlace de YouTube y disfrutéis de este videoclip dirigido por Eduardo Casanova. Y nada, disfrutad mucho de él, como yo lo he disfrutado haciéndolo. Así que nada, yo me voy a contestar también vuestras preguntas a YouTube. Y nada, ha sido un placer veros otra vez. Y tenéis aquí, recordad, el enlace del videoclip para entrar a verlo. Muchísimas gracias.